Muy buenos días, Alexis. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, mi nombre es Joana Julio. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y pues hoy vamos a desarrollar esa temática, prevención de riesgos laborales en el sector de la agricultura. Vale, mira, te pregunto, ¿qué es la salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué es? Pues partamos del hecho que la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental de todos los trabajadores y tiene como objetivo la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. También la promoción y la prevención de la salud de los trabajadores. ¿Y en qué consiste este tipo de normatividad? ¿En qué consiste? ¿En qué se basa? Bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia está regulado bajo el decreto 1072 de 2015 en su capítulo número 6, que habla de toda la temática de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicable para nuestro país. Y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas. ¿Cuál es el propósito de ello? Entonces, busca la mejora continua de todo el sistema de gestión a través de la planificación, que incluye la política, la planificación, la ejecución de lo planeado, la evaluación, la auditoría y la mejora continua. Todos los sistemas de gestión se basan en la mejora continua. Y su propósito es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos inherentes a todas las actividades laborales. Bien, Joana, y cuéntanos, más o menos, ¿cuántos trabajadores del sector agrícola o pecuario tenemos en Colombia, por lo menos registrados? Porque me imagino que será un subregistro, yo creo que sean un poco más. Bueno, tenemos los datos de la Organización Internacional de Trabajo a nivel mundial, no específicamente a nivel Colombia. Okay. Se estima que 1.300 millones de trabajadores, tenemos 1.300 millones de trabajadores activos en el sector agrícola, lo que corresponde al 50% de la mano de obra de trabajadores en el mundo. Entonces, como puedes ver, es una gran proporción de trabajadores enfocados en el sector agrícola. Y se estima que la fuerza de trabajo en la agricultura en los países desarrollados es menos del 10%. En cambio, en los países subdesarrollados alcanza el 59%. Estos datos nos indican que a mayor incidencia de pobreza en un país, mayor es la fuerza de trabajo agrícola en el mismo. Bien, o sea que es alto el número, ¿no? Son muchas las personas que están trabajando en ese sector. ¿Y en qué consiste entonces aquí en Colombia las diferencias entre las categorías de trabajadores que tenemos acá? O sea, ¿cómo se diferencia el trabajador aquí en Colombia? Bueno, en todos los niveles económicos, en todos los sectores económicos, podemos encontrar trabajadores formales e informales. Y también, asimismo, sucede en el sector agrícola. Tenemos los trabajadores permanentes y los trabajadores asalariados o jornaleros. Entonces, los trabajadores permanentes tienen seguridad laboral, sus salarios son más altos y, por ende, garantizan una mejor calidad de vida, a diferencia de los trabajadores informales que no están bajo la protección de seguridad social en Colombia, seguridad de riesgos laborales en Colombia, y aparte sus salarios son muy bajos, entonces la calidad de vida pues disminuye y entonces eso trae como consecuencia muchas enfermedades, la exposición a niveles de riesgo mucho más alto, que se desconoce cuál debe ser el tratamiento adecuado para esos factores de riesgo. Entonces, como ves, la diferencia es muy importante en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Si un trabajador está protegido, es un trabajador permanente, es un trabajador que hace parte de una nómina, muy probablemente, si el empleador está cumpliendo con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, es un trabajador que tiene mucha garantía en cuanto a seguridad. Pero un trabajador que es un trabajador informal no puede acceder a estos beneficios que otorga el Sistema General de Riesgos Laborales. Bien, 11 de la mañana, 12 minutos. Vamos a ir con una primera ronda de consejos comerciales y volvemos con estos importantes datos que estamos dando el día de hoy, amigo campesino, amigo agricultor, amigo productor. Si usted tiene empleados, pues, y además son asalariados, debemos cumplir con una normatividad que
exige ciertos elementos mínimos y necesarios para que evitemos riesgos laborales y la mano de obra pues se nos decaiga. Entonces vamos con unos consejos comerciales, 11 de la mañana, 12 minutos. José Daniel está allá en los máster y ya nos va a dar el cambio ya a comerciales. Ya volvemos.